Susana González se convirtió en la estrella del momento, gracias a su actuación protagónica. En la producción Mi Fortuna es Amarte, la exitosa actriz ha sido muy hermética cuando se trata de su vida privada. Sin embargo, muchas personas afirman que tras ese hermetismo, Susana mantiene un secreto que prácticamente conoce todo el mundo. Varios medios incluso aseguran que Susana sí tuvo un hijo con el guapísimo actor Eduardo Santamarina. Por allá del 2004 se inició un gigantesco escándalo cuando se supo que Eduardo Santamarina dejó a su esposa, la también actriz Itati Cantoral, por haberle puesto el cuerno con Susana González. Pero no te sientas mal por Itati, ella también le cuerneó a Eduardo con el actor Gabriel Porras. La actriz y Eduardo se conocieron en las grabaciones de la producción Velo de Novia. La relación pronto se convirtió en una de las favoritas del medio. Ellos iban tan en serio que incluso se llegó a pensar que se iban a casar. Sin embargo, no fue así. Todo el mundo se quedó con la boca abierta cuando ambos anunciaron que habían terminado su relación. Cuando a Susana en aquel entonces le preguntaron qué había pasado, ella había respondido que entre sus planes personales estaba el formar una familia y tener hijos, pero que los planes del actor eran completamente diferentes, porque al contrario, él ya tenía hijos con Itati. A tan solo días de haber anunciado que ambos habían terminado, Susana y Eduardo lo volvieron a intentar. Para febrero del 2008, ambos ahora sí anunciaron que su ruptura era definitiva. Un par de semanas después, Susana nos deja con la boca abierta al anunciar que estaba embarazada. Lo raro fue que la famosa aseguró que el papá de su bebé era un buen amigo suyo, llamado Renato Malojubera. Susana reveló que Malojubera le dijo que él sí quería tener una familia con ella. Sin embargo, un mes más tarde la actriz le devuelve el anillo de compromiso, diciéndole que no estaba lista para casarse. Fue en ese momento que los medios de comunicación hicieron cuentas y empezaron a decir que el verdadero padre era Eduardo Santamarina. El propio Renato empezó a creerlo, así que le pidió a la actriz una prueba de ADN, ya que él también empezó a dudar de que el bebé fuera suyo. El hijo de Susana nació en noviembre del 2008, pero en marzo del siguiente año la actriz anunció que efectivamente Renato no era el papá de su hijo. El verdadero papá era un hombre llamado Luis Elías. En ese momento, Renato interpuso una querella legal en contra de la actriz, donde ahora sí o sí le tenían que entregar una prueba de ADN. Los resultados preliminares anunciaron que el bebé no era ni de Renato ni de Luis. Ya para ese momento, los medios de comunicación no le creían. Todos sabían perfectamente que el papá era Eduardo Santamarina, ya que incluso empezaron a poner muchísimas fotografías del bebé de Susana, junto con el de los gemelos, de Eduardo e Itati. Y vaya que se parecían. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.